¿Alguien me puede decir exactamente? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Pues nada, lo típico. Un día cualquiera por Madrid aquí. Iba a buscar si tenía suelto, pero no, nada. No me lo puedo creer. Terrible. Te sigo desde hace mucho, Gref, tío. Muchísimas gracias. ¿Qué haces hoy en directo en Madrid, cabrón? Nada, hoy justo íbamos a pasear perros y demás a un centro que hay ahí de recogida de animales y los domingos los dedico a esto. Pero no es domingo. En mi calendario sí, todos los días es domingo. Me estaban justo diciendo que había engordado, Gref, y todo eso. Hostia, Gref, vaya cambio físico, el cambio a la inversa, todo eso. Estás en volumen, ¿no? Una preguntita, no te voy a vender nada, ni nada. ¿Usted cree que yo estoy muy...? Perdón, Rey, te tengo que volver a parar. Hazle caso, que está tiene un problema mental jodido. ¿Tú crees que yo esté tan gordo como dicen? No. Sé honesto, tampoco quiero que me mientas, rollo. Si estoy gordo, dime. Dile la verdad, dile la verdad. ¿Gordo? Está. ¿Pero por qué lo dices riendo? Bueno, ahora mismo estamos en Cibeles, el lugar más que icónico de Madrid. Y hemos preparado un directo, bueno, que vamos a tener que improvisar, pero... También hay cosas un poco listas que nos han hecho Red Bull, porque mañana es un gran día, mañana es Red Bull Click, es un proyecto de la hostia, un directo súper especial. Bueno, yo lo primero quiero agradecerle a este hombre que me haya dejado su móvil, su persona, todo su equipo para hacer este IRL. De verdad que te lo agradezco, porque si no hoy no iba a hacer directo y de verdad que va a ganar el puto Eslan y se la pela. ¿Qué? Bueno, lo primero, ¿cómo están los máquinas? Bien, puta madre. ¿De dónde sois? Sevilla. ¡Sevilla! ¿Y os gusta Madrid o os parece una mierda? Una mierda. Se nos está empezando a complicar. Pero chat, ¿qué coño es esto? ¡Viva Willy! Yo os deseo mucha felicidad en vuestra excursión, pero tenemos que ir para allá nosotros, si no se nos complica, ¿vale? ¿Necesitáis algo más? ¡Una foto! Vamos a meterle un poquito de gas. Lo que me he dado cuenta con el inicio, que ha sido una locura, creemos que ha petado por la cantidad de chavales y de móviles que había juntos. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar de verdad con la gincana, con las diferentes localizaciones y el objetivo de este directo. Y lo que no podemos es quedarnos en el mismo sitio mucho tiempo, porque acude un montón de gente y es una puta barbaridad. Hola. ¿Cómo están? Sí. ¿El bar de Retiro? Es que soy de Murcia, pero él te lo puede decir. Retiro Park, you need to go straight on. ¿Podéis hacer una foto con las chicas? ¿Dónde estará esta gente de Red Bull, de verdad? O sea, van con skin de Red Bull. ¿Dónde estará? Sí, en teoría van con la skin predeterminada de Red Bull. Vale, del 1 al cuánto te pones a hacer 10 flexiones aquí. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hostia, este tío. Los veo. ¿Dónde? ¡Hola! Ahí está. Tengris tiene claro a quién saluda primero, ¿eh? ¿Una pregunta? Imposible. Si la aciertas, te damos las coordenadas de tu siguiente ubicación. Si no la aciertas... ¡Ey! No, ¿pero me puede ayudar el chat o cómo? ¡Claro! ¡Sí! Increíble. Hashtag AD, ¿eh? Me encanta. ¡Qué fresquito! ¿Qué es esta locura de mochila? Vale, dame un segundo porque vamos a hacer algo guapo tú y yo. Tú y yo vamos a hacer algo guapo, ¿vale? ¿Sí? Si me ayudas a superar el reto, pues te hacemos un regalo. Y si quieres, te como la boca. Si no, pues no. ¿Vale? Va, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia? ¿Cómo? ¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, Juan! Estar ya en la cuarta... ¿Cómo? Mario Bros. Mario Kart. ¡No! ¡No, Juan! ¡No! Estoy hasta la polla de que solo se hagan series de ese juego. ¡Comanche! ¿Minecraft, chicos? Es correcta. Acertado. ¿En serio? Es correcta. Yo no me la sabía. Dije 200 millones de ventas. 200 millones de ventas Minecraft. Yes. Desde 2011 ha hecho mucha historia. Bueno, se lo ha ganado, ¿no? Le regalamos un pack. ¿Un pack? A ver, este pack. Hostia, ¿con tu cara? Hostia, con mi cara recién levantado. Juan, este pack es de Red Bull Click, que es un directo de la hostia que tenemos mañana. Así que me hace ilusión entregarte este pack y que me hayas ayudado a desbloquear la siguiente localización. Pero a mí me gustaría sobre todo darte un abrazo. Gracias a tu seguidor, tenemos esto para ti. ¿Por esto qué es? ¿Un código de la Play? C8Q5 más 6P4. Pues enhorabuena al chaval que acabe de recibir 12.000 pavos de Fortnite. Acabo de poner, chicos, os lo creáis o no, estas localizaciones en Google Maps y acaba de salir esta localización. Está aquí arriba y se llama Gregorio Marañón. Una foto, tío, por favor. ¡Que no! Por favor, regrese, por favor. Vamos. ¡Hostia! ¡Bizarrap! ¡Bizarrap! ¡Sí!
¿Pillamos una puta moto? Yo confío en ti como conductor. ¿Pillamos una moto? En realidad creo que es el método más rápido para ir a la localización. De una. Gref, cuidado. Gref, cuidado. Chao, chicos, chao, chicos. Gref, cuidado. Vale, esperamos aquí. Chao, 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 jefe. Chao, jefe, ¿vale? Porque ese coche sale antes. Juan, ya el equilibrio, ¿eh? A ver cuánto pilla la moto. No hagas locuras. David, no hagas locuras. O sea, lo que yo estoy viviendo... No, no, espectacular conducción. Estamos a tres bins, ¿eh? Lo que yo estoy viviendo es un sinsen... No, no, no se nos está picando. Me la pico, ¿eh, Guaña? ¿Sí? Me la pico. Me la pico, ¿eh? ¿Te sabes la...? ¡Vamos! ¡No! ¡Tío, de verdad! Quiero alquilar una moto de 1000 y que vayamos ahí. Vale, me subo aquí y la dejamos la moto. Sí, de una. Dale, están aquí. No me lo puedo creer. Nos acaba de hacer stream Sniper. Sí, sí, ese coche nos está dando. Acabo de decir, dale. ¡Hostia, hostia! ¡Mira, mira, mira, mira! No me lo creo, justo aquí. Si aciertas la siguiente pregunta que te vamos a hacer, ¿vale? Te daremos unas coordenadas para que pases al siguiente reto, la siguiente ubicación. Cine, 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 cine. ¿Cuál es la trama del primer God of War? Creo que esta te la puedes llegar a hacer. O sea, un tío que tiene la figurita del God of War a tamaño de Goliath en su habitación. Y no ha respondido esto en menos de 0,5 segundos. La gracia está en que lo responda alguien de la calle. Para mí sería muy fácil mirando el chat y obviamente yo lo sé. Una cosita, es que si no nos metemos en un lío. ¿Podría decirme cuál es la trama del primer God of War? ¿Qué me estás hablando? ¿Conoces God of War? No. Bro, me flipa tu skin, tío, te lo juro. ¿Te puedo hacer un plano épico? Venga, va. No sabes lo. Vale. ¿Cuál es la trama del primer God of War? Cuéntame de qué va. O sea, cuéntamelo, por favor. Sicros, ¿no? ¿Cómo? ¿Sacros? El sacro. El sacro no es una parte del cuerpo. ¿Era sacro o Kratos? A Kratos. Kratos, ¿no? ¿Queréis que os la saque yo, chicos? A ver, déjame. Se me está cociendo la cabeza muchísimo del puto casco. Pobrecita, para una vez que viene Gref a Madrid se va a ir a su casa sin su puta foto. No creo que estamos buscando a alguien que nos responda cuál es la trama de God of War. ¿De qué va? No sabes nada. Me cago en la... Kings League lo que quieras, tío, pero... Cambiamos pregunta por Kings League. Cambiamos pregunta por Kings League. ¿Cuál ha sido el equipo ganador de la Kings League esta edición? Joder, pregúntale de qué color viste el Barça, ya de paso, ¿no? No, pero había que seguir para saberlo, me gusta. El barrio. ¿Te gustó que ganara el barrio? Vamos a decir que sí. Muy bien, un tío políticamente correcto. Concepto, tío. Siguiente localización para salir corriendo. Ojo, ojo, espero que no esté muy lejos. Un segundo. Poned esto en vuestros puntos. Vale, poned esto, por favor, en los buscadores, chat. Wakanda. Mr. Javi, moderador de Gref, Bernabéu. Bernabéu confirmado. ¿Crees que Ampeter se merece el rango de Valorant en el que está? Ni de coña. Eres un puto crack. ¡Vamos, soy yo! Vamos, hostia, me ha reventado. X-Wayer Team Macarra. Vale, creo que tengo que subir yo primero, David. Está pitando, Guanyar, viene la puta policía. Continuar viaje. Se activó, se activó. Confianza en ti mismo, David. Sí. Confianza en ti mismo. Es igualita que tú. Pa' tipos como tú. Mira, mira, míralos. Míralos saludando. Saludan. Una polla, ¿estás allí? Madrid, a la Madrid y nada más, a la Madrid. Estamos en el Santiago Bernabéu, en obras, en obras, en obras, y llegamos. ¡Mira que atropella a Diego! ¡Que nos atropella! ¡Es una barca! Oye, me bajo, no quiero saber nada más de este tío. ¿Habéis llegado? ¿Llevo el pelo bien? Guapísimo. Está muy bien. Guapísimo. Te quiero. Si algún día una chica os dice, estás guapísimo mientras se despolla, yo no me lo tomaría muy en serio, la verdad. ¿Cuál crees que es el equipo del régimen? ¿El Barça o el Real de Madrid? Para mí el Real de Madrid es. ¡No! ¿Qué ha pasado? No me lo creo. ¿Pero qué haces con el puto menú de Ijo Juan ahí, cabrón? No me lo creo. No, no llevo uno. Llevo dos. ¿Pero qué hace este tío con el puto menú de Ibai en su mochila? No, no, dos menús de Ibai. Mientras estamos haciendo rally por Madrid. Es coña, ¿no? ¿Por qué hoy quedé para comer con unos amigos? ¿Habéis probado el menú de Ibai? Más o menos. Toma, más prueba. O menos. El tema está en que me ha entrado un montón de viewers y ahora inglesa y me gustaría que lo explicaras.
So you have to search for something. What? Shirt? Yeah. Camiseta, ¿no? T-shirt. Ah, no, search, search. Yeah. Buscar, buscar. Es muy fácil. Está aquí. Very easy. ¿Vale? Here. Y esto es una pista. 1159KZC. ¿Esto qué puede ser? ¡Una matrícula! Una polla. ¡Una matrícula! Una matrícula. A ver, tampoco hay que ser ahí, hay que abrir los ojos esta por chica, la calle. Esta chica tira piropos por... No, pero te queda muy bien la... La camiseta. Me molan las tapas. Gracias. ¿Qué decías de que tu novia te había escrito antes? Que me dijo... ¿Sí? Tiempo, pero... ¿Qué cojones? Uepa. Una polla. Mira, mira, mirad. ¿Era una matrícula, en serio? 1159KZC. Creo que no es, chat. Creo que no es. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es aquí? Es aquí. Tenemos que preguntarle algo para ver si es él. Vale. ¿Cómo se llaman los pájaros blancos de las playas míticos? Gaviotas. Agárrame las pelotas. Lo hemos conseguido, pero ¿ahora dónde vamos? Es la... Vale, ese es el problema. Es la final location. ¿Podemos saber cuánto tardamos en llegar o no? Un momento de tranquilidad, no me lo puedo Unos 30 creer. Minutitos. ¿Cómo? 30. 30. 30, pero ¿qué vamos? ¿A la Mar de Murcia? Oh, a mí me está dando algo. Vale. Me están comentando, Dani, que ¿sí? esto puede ser un intento de fake taxi. Puede ser también. ¿Cómo que puede ser, Dani? Puede me cago ser. En la puta. ¿Me revientas aquí o qué? Todo puede ser, chicos. Mañana estamos en un fake taxi. Nos va a esposar, se va a bajar los pantalones y lo que suceda. Estoy bastante hypeado por el final. No. Hostia, no. Hostia, la caravana, tú. No, la caravana del flow. Me llaman Flex, mami. Ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexando por Miami. No creo que Red Bull haya puesto un conductor que nos vaya a secuestrar si mañana tenemos un directo tan importante. Pero sí que es verdad que tengo bastante hype por ver dónde cojones vamos y dónde va a ser el evento. Porque yo grabé cositas, pero... Esto para mí es un poco nuevo. Vale. Dani, a mí esto ya no me hace ni puta gracia. Esto es rabel. Ahí hay un ordenador, David. ¿Cómo? Aquí hay un ordenador. Párate aquí, Dani. ¿Me puedes explicar, Dani, el conductor, por qué cojones hay unos caballos allí al fondo? Yo voy a dejar la puerta abierta por si acaso, ¿eh? Qué hijos de puta. El ordenador es turbio de cojones. Qué hijos de puta. No me lo creo. Qué hijos de puta. Metido un... 24 horas. Y se la pela. Red Bull Click, 24 horas y 26 minutos. El directo de Red Bull Click va a comenzar literalmente aquí, viendo esta cuenta atrás llegando a cero. Ahora ya, en serio, la gente de Red Bull, o sea, me habéis hecho sudar como un puñetero cerdo de los cojones, que soy gordísimo, de 130 kilos, con los huevos aplastados contra el culo de este hombre, para venir a un puñetero descampado con un puto ordenador con un contador. Os buscaré, mañana a las 8 estoy aquí presente, imbéciles. Os vais a cargar. No. Tranquilos. Tranquilos que me quedo vuestro puto ordenador, hijos de puta. Hola. Hola. No me muerden, ¿no? No, no. ¿Me puedo acercar? Sí, sí. No vengáis. Me han dado por el culo. ¿What? Me han dado por el culo. Bandeja sin patas. Me han dado por el culo, guaya. Pedazo culo hablando. Me acaban de dar por el culo. Qué locura. Vámonos. Me han dado por culo. Pero tranquilito. Y no hay otra marca que me permitan hacer cosas tan guapas, tan guapas. Fichamos por Red Bull. Fichamos por Red Bull. Willy García, que caballito. Fichamos por Red Bull. Vale, hostia, ahí hay manote.